Good evening, good evening. Here I am, here I am. ¿Cómo los ha tratado la lluvia? Pero qué Hi, good bien. evening. Hello, good evening, everybody. How are you? Hi, Excellent, excellent. thank you. Relax, I'm relaxed. Adieu. Okay, perfect. It's a good day. Bye. Hello, good evening. Good evening. Hasta ahorita pude, me decía, esperando que la anfitrión espere. Venir. Eso, sí, estaba con el otro Good grupo. evening. Good evening, my class. Hello, ready. Okay, let's Yes, start. ready. Let's Ready. start. Let's start. Remind me if this was the last activity? Yes, sir. The simple present questions. Ah, okay. Yeah, esta fue. Yes. Yeah. Do, does, when, what time? Okay, good. Okay, we're gonna start here with this. Okay, this is a very nice exercise. My friends, how do you say huevo revuelto? Scramble eggs. Excelente, scrambled eggs. Okay, ¿y cómo puede volver a desenmarañar un huevo revuelto? No sé. Es imposible, ¿verdad? Es imposible. No se Impossible. puede. That is impossible. It's impossible. Yes. But this exercise, mira, por aquí está la palabra, dice, unscramble the questions to complete the conversations. Una oración sí la podemos desmarañar, ¿verdad? Okay, it's in this Yes. order, we can order the question. Okay, so that is the first one. We have you every day exercise do. Okay, that's not the order. Usted ya sabe el orden, ¿verdad? Primero, auxiliary verb. Sorry, auxiliary verb, do. Do, I don't know how to sacar el más, pero. Minus, okay, ni modo, aquí minus. Then, do, then, what's the order of the question? Yeah. Subject. And then? No, No. no Complement. No. es subject, verb, predicado, Verb. en Verb complemento, complement. And complemento, complement. complement. Yes. Very good. Mira, así es. Okay. With this formula, you're gonna order these questions, okay? And Okay. send it to the chat. Quiero ver por acá quién me mandó. Solo podré. Okay, Alba, no problem. Teacher, yo Hello. tengo, hello, teacher, tengo una duda en el ejercicio número uno, a Ajá. donde dice you do exercise every day. Ajá. No, no debería de ser do you do No. exercise every day. No. Do you do? No. No. Bye. No, porque aquí exercise es el verbo principal. Ah, va. Y en la respuesta a donde dice yes, I exercise every day, ahí Correcto. tampoco va. No tiene que ser yes, I do
¿No? Exercise every day. No. Aquí vamos ya contestando con more than yes o more than no. Digo solo yes y agrego la información. I say no and I add the information. Muy bien. Ahí okay. Ya no se pone el verbo entonces. No, ahí ya no respondo con short answers, como usted está refiriéndose a las short answers, como yes I do, no I don't. Ajá. Aquí va, aquí va un simple yes. Ajá, pero yo ahí ya cuando se da la explicación de la información, ahí pensaba yo que se tenía que poner el verbo. Por ejemplo, yes, ¿verdad? Mm-hmm. Luego, I do exercise every day. No. No lo vamos a hacer. Bye. Así. Bye. Gracias. Ok. Teacher. Hello. Buenas noches. Hello. En la número dos, no va primero el do you, sino what time do you eat lunch. Ustedes. What time? Ok, sí, ustedes van a usar, si es una information question, usan la WH word. ¿Verdad? No. What time, how, where. Si no hay, okay, ahí la que convenga, ¿verdad? Como ustedes. Gracias, teacher. Si hay algo, después lo vamos a corregir. Feliz día al maestro. Oh, muchas gracias. Gracias. Bien. Es un bonito día celebrarlo con clases. No tuvo vacación. ¿Cómo no? Durante el día, sí. Oh. Fue una bonita tarde, mucha comida. Sí, los salvadoreños siempre celebramos con comida. Sí, excelente, estuvo excelente. Cafecito ya de último y estuvo buenísimo. Qué bueno que se lo pasó bien, teacher. Sí. Gracias. And the second, what time do you eat lunch? Okay, gracias. Okay, thank you. Yes, Elmer. Yeah, no lo había visto, Elmer. Disculpe. Estaba cenando. Oh, excelente. La tercera sería dos star is flat at 8 o'clock. That's dos star. No. This class start at 8 o'clock. Correcto. Me la está enviando al chat. Ahí está. Vamos a ver. Ah, no, hay que también el problema.
Buenas noches, teacher. Hello. La última sería, when do you study English? Oh, sorry. Yes. Okay, let's see. So number two is? What time you do it lunch? What time? Time do you eat? Do eat lunch. What time you do it lunch? What time do you eat lunch? You do eat lunch? No, no, no. What time? Do you eat? No, no. Do you eat lunch? Uh-huh. What time do you eat? Solo eat. Solo sí. What time do you eat? Lunch. Uh-huh. Ahí, ahorita lo estamos escribiendo. Por eso. What time? Sí. What correct. Time do you eat lunch? Ajá, correcto. Sí. Yes, yes. Uh-huh. Number three. Does this class start at 8 o'clock? Does this class start at 8 o'clock? En la 4. When do you study English? Okay, good. My friends, let's go to the breakout rooms and give your own information, okay? Understand the activity? No, yo no entendí. No, okay. Ni yo. We're ya hicieron las preguntas, ¿verdad? Sí. Sí. You're gonna ask these questions to your partners and give your own information. Por ejemplo, hagamos un ensayo, okay? Alba, ask me the first question. Do you exercise every day? No, not now. I'm not going to the gym, but sometimes I go running. Okay, next question. Elmer. What time do you eat lunch? I have lunch at 12:20. 12:20, 12:25. Okay. All right, Roxana, Yanira, next question. Does this class start at 8 o'clock? No, this class starts at 9 o'clock. Okay, and the last question. Vamos con Jeremy, the last question. What time do you go to school? No. La número cuatro. La cuatro, Yasmin. Me perdí, pensé que estaba. Bueno, híjole. La cuatro es, when do you study English? When do you study English? Study. I study every day. Okay, let's go to the breakout rooms y se me hacen esas preguntas, okay? Personal information, okay? Own answer, your own answers.
You're gonna have 5 minutes. Okay. La Sara. Buenas noches. Hello. Teacher, había mandado una sala, no sé si no me conecté. Roxana, me está hablando. Roxana Yanira. Ara. No, María Araceli. Ahorita acabo de abrir las salas, pero se están uniendo. Pero, se están uniendo. Ajá, me apareció el mensaje, pero sí. Cuando lo quise aceptar ya no me conectó. Vaya, permítame. Y así está en el chat. Porque no la veo. Sí, teacher, pero es que bien. No tengo la cámara encendida. Ahorita no, no, no. No le veo el nombre. Ah, ya está aquí. Sí. Aquí está en la sala 2. La voy a mandar. Ah. La voy a mandar. No, pero es que no ha entrado. No entré. La voy a mandar a otra sala. Me avisa si puede agarrar la invitación, ¿ok? Bueno. Ahí vamos. Thank you.
Big time. Open your cameras. Aquí estamos ya. Eso, muy bien. Ya estamos aquí. Excelente. And here we are. Okay, open your cameras. Here we go. Happy faces. Eso, eso. Alegría. Que le note la alegría, hombre, de verdad. Ah. Teacher. Hello. Tengo una duda. Dígame. En la pregunta número uno, en la respuesta. No estamos utilizando, ¿por qué no estamos utilizando el do en la respuesta? Porque estamos usando el simple present así directamente con verbos irregulares o verbos regulares de una vez. Ah, así okay. Que hay una manera de responder, o sea,
hay una estrategia que se llama more than yes and more than no. O sea, responde yes, comma, okay, y da la información. No, no estamos usando short answers, ¿verdad? No estoy usando el yes, I do, no, I don't, yes. Okay. No, no estamos usando eso. Okay. Okay. Teacher. Sí, esa era la discusión del grupo. Una forma en la que se utilizaría el yes, I do, es si la question sería, do you exercise? Do you exercise? Ajá, y él respondería, yes, I do. Correcto. O, no. Ok, muy bien, gracias. Ok, gracias. Esta pregunta está bien hecha así de esta manera. Does he run every day? Does he run every day? Sí. Every day, está bien. Sí. Ok, gracias. Es que teníamos, bueno, yo más que todo tenía la duda si íbamos a poner run o running. Ah, pero si yo uso running, sería como el ejercicio en sí. Y voy a usar go. Ah. Y go sería el verbo. Running es sería el ejercicio. Y aquí como se está usando como verbo, se pone run. Run, correcto, run. Ya es ahí, ahí va entrando el present continuous con los ejercicios y otra cosa, es el present continuous. Ah, cómo no. Sí. Gracias. Ok, say hello to the camera. No, a mí, no a la cámara, a mí, ¿verdad? Bueno, a la cámara, sí. A mí. Ok, open your cameras, please. Arrogados ahora, man. Arrogados. Le voy a mandar un paparazzi. Ok, let's continue. Ok, here we have other questions. Como ven, el tipo de pregunta. Estamos hablando de when. When we're talking about specific or period of time, ¿verdad? Para el tiempo. The first question sería, when do you get up early? Ok, Ana Cristina, lo siento ahí, pero trate de estar, ¿verdad? Trate hasta lo último. When do you get up early? Si alguien me hace la pregunta a mí, voy a decir, I get up early from Monday. Every day. From Monday to Saturday. From Monday to Saturday. I get up at 5:30. Puedo dar la hora también, ¿verdad? Luego tengo, when do you go to work? Y usted dice, ¿verdad? ¿Qué día? O si dice from Monday to Friday, from Monday to Saturday. O si tiene un diferente horario, ¿verdad? Hay personas que trabajan from Wednesday to Sunday. O from Tuesday to Saturday. Diferentes schedules. When do you exercise? Maybe you go to the gym 4 times a week. I go from Monday to Thursday. Usted sabe, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? Teacher, ¿y si, por ejemplo, trabaja un día sí, un día no? ¿Cómo lo tendríamos que decir? Puede ser one another day. One another day. Sí. Ok, gracias. ¿Y por qué estamos ocupando esa WH question? No otra. Estamos usando esto porque estamos hablando de días específicamente. Ah, ok. Sí. Ah, perfecto. Sí. Porque si no podía entrar directamente, I get up, I go to work, I exercise, I see my friends, I see my family, de una vez, ¿verdad?
pero le vamos a hacer preguntas al compañero. When do you see your friends? I see my friends on the weekends. I see my friend on Friday nights. I see my friends on Wednesdays. Por ahí va a andar la cosa. All right. Let's send a picture. Permítame. Sí, está bien. Aquí vamos. Here we go. It's raining. It's raining here in San Salvador. Yes, it's raining. Okay. Wow. It's going to be a cool and nice night. It's a nice and cool weather. Let's go to the chat rooms and I'm going to create the room porque en algunas solo dos me aparecen. Mm-hmm. Okay, here we go. Thank you.
Buenas noches. Hello. Hello, Zulma. Buenas noches, teacher. Buenas, perdón, buenas, pero tuve inconveniente para poderme conectar. La lluvia está afectando realmente. Algunas zonas tenemos, por ejemplo, yo ahorita sí estoy teniendo buena señal, pero hay otras, en otros lugares la señal se está cayendo y no es culpa de ustedes. Sí, muchas gracias. De ustedes. Gracias. Así que comprendemos. También a mí me sucede, ¿verdad? Es algo que se escapa de nuestras manos. Muy bien, chicos. Let me see. Ya regresaron. Ya casi todos. Is everybody here? Yes. Nos sacaron de la sala. Sí, yo la saqué. I'm sorry. Teacher. Hello. How do you say un día sí, un día no? One another day. One day yes, one day no. No, sería one another day. One another day. Spell it. Así como one de uno, ¿verdad? Ajá. Another day. Ahorita lo mando al chat.
Ese sería como abreviado, teacher. No. No, no, no. No, porque no se puede decir. Ahí está. One another day. One another day. Ajá. Un día sí, un día no. One day yes, one day no. Eso sería literal. Bien latino. En latino. Spanglish. Latinize. You're Latinize in English. Okay. Teacher. Hello. Teacher, una preguntita. Sí. Con la palabra sí, family, nuestra oración quedaría when do you see family? Así sería la oración. No. When do you see your family? When do you see your family? Correcto. Muy bien, yo le escribí mal. No, es que en el recuadro que usted nos mandó al chat. Yo le digo, when do you see? Ajá. When do you see family? Ah, pues está mala. This is my fault. That's my fault. Aquí, en esa, a donde dice espere, sí, family, la última. Permita, when do you see your family? No, ahí está correcta. Ajá. Miren. When do you see your family? Vaya. ¿Qué pasa, teacher, de que como aparece a un lado, aparece en la computadora? Porque me imagino que así está Roxana. Las imágenes de cada uno, entonces tiene que mover para ver la oración completa. Hay que. Correcto. Pero sí está, aquí están. Sí, ajá, gracias. All right. Okay, I need a volunteer who can read this. What? Hello. Teacher, yo no escuché bien qué significaba cuando decimos one another day. La pregunta era cómo se dice un día sí y un día no. Entonces yo dije one another day. Ok. Muy gracias. Bien. I need a volunteer, Liliana, Rosemary. Leer, ¿verdad, teacher? Sí, por favor. Brittany, permítame, voy a hacer más grande esto. Ok. Ok, let me see. Brittany, luego tengo a Diana y luego a Ana y Janet. Y ahí, Brittany. Ok, Brittany. ¿Empieza usted o lo hago yo? Todito lo va a hacer usted. Okay. Mike, what's your sugar? Ahí le voy a ayudar. Schedule. Schedule. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m. So I get up at 7 and take the bus to a school. When do your class end? They end at noon. Then I have a job at the library. When do you study? My only time to study is in the evening from 8 until midnight. All right, very good. Solo voy a ayudar en un par de palabritas, okay? Library. 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 Y en la que me dijo al inicio, ¿cómo era? Schedule. 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 Thanks, teacher. All right. Diana. Okay. ¿Cómo dijo la palabra, teacher, la de que se pronunciaba? Schedule. 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 Cronograma. Schedule es horario, ¿verdad? Horario. What's your schedule like? Well, I get up at 6:30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8 p.m. Around 1 p.m. I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. All right, thank you. Just to help a little, solo me le agregó el AM, ahí no tengo AM, tampoco aquí tengo PM.
Cierto. Ajá, así que no sabemos, ¿verdad? All right. Before the rest was excellent. Así, usted en lugar de quitarme me le pone. Very good. All right, very good. Okay. Ana, but that was very good, Diana. That was very good. Okay, now we have Ana Janet. Mayra Black, rock musician. Mike, what's your style like? Mayra, I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. Mm-hmm. M.S., what do you do after work? M.B., I have dinner, then I take taxi home. M.S., what side do you go to bill? M.B., I go to bill, I find in the morning. Okay, very good. So we say schedule, no problem, all right? And I work, what do you do after work? Okay, what time do you go to bed? Bed. That was the only one. Alma, let's go back to Brittany. Okay. What's your schedule like? My class starts at 8 a.m. So mm-hmm. I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? Mm-hmm. They end at noon. That I have a job at the library. So when do you study? My only time to study is in the evening from 8 until midnight. Okay, excellent. Don't stop, Alba. You're doing great. Thank you. Okay, now I have, I guess it's Ana Maria. Is it you? Yeah. Okay. You have Joshua and then Roxana Yanira got Maya. Okay. 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 Ana Maria. Okay. What your schedule like? Well, I get up at 6:30 a.m. and go for a run before breakfast. Mm-hmm. No. Do you go to work? I work at home. I start work at 8 around 1 o'clock. I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. All right, very good, Ana Maria. Nice. Así enfermita, pero very good. Ya va que está malita, ¿va? Sí. Oh, okay, good. Excellent. Roxanne, your turn. Okay. What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. Excellent, Roxanne. Very good. Very good. We have Eva Margarita. Go to Brittany. Brittany, ¿verdad? Yeah, Brittany. Brittany. Davis College student. What's your, ¿cómo se dice la palabra? Schedule. What's your schedule like? Brittany. My classes start at 8 a.m. So I grab at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. That I have a job at delivery,
So when do you study? My only time to study is in the evening from 8 until midnight. Okay, very good. Okay. A schedule. What's your schedule like? Okay, my classes start at 8 a.m. So I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So when do you study? My only time to study is in the evening from 8 until midnight. Good. Let's go with Joshua. What's your schedule like? Well, I get up at 6:30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8. Around 1, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Maya Black, rock musician. What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. Okay, good reading. That's the way we have to read. Así tenemos que leer, chicos. Tenemos que leer, pero a la vez tengo que grabar. Okay, you have to record. Esa es una tarea que le puedo dejar, okay? Pequeños párrafos de lo que usted estudió. Ya vio la pronunciación, o si hay palabras nuevas, vea la pronunciación antes de, ¿ok? Escriba la pronunciación en su folleto, así como usted la escucha. Luego graba su párrafo, lo escucha, compare qué tal está, ¿ok? Entrene usted solito, escúchese, ¿ok? Yo lo hago con mis estudiantes en el aula, cuando es presencial. Ellos me mandan el audio, lo reviso, ellos escuchan y va mejorando mucho, ¿ok? Hoy no lo grabó la nota de voz, ¿verdad? Lo que acaba de leer. No, hoy no lo grabé. Hoy no lo grabé. Hoy les pido a ustedes que lo graben. Grábenlo y me lo envían, bye. Bye. Excelente idea, thank you. ¿A su grupo, al grupo o a su persona? Mejor al grupo de WhatsApp. O como usted desee, ¿verdad? Si tiene pena todavía, ¿no? ¿Pero le grabaríamos solo una o las tres conversaciones? Una suficiente. Only one. All right, my friends. Let's go to the picture. Open your cameras, come on. Mañana descansamos, ¿verdad? Teacher, vuelva a repetir cómo se pronuncia. Horario. ¿Cuál es tu horario? Sí. Uh-huh. What's your schedule like? Schedule. Schedule. Así, schedule. Así como le. Schedule. Schedule. Uh-huh. Muy bien. Gracias. Excellent. Very good. Okay, open your camera, my friends. Eso. Happy faces. We're finishing our first week. Ya va una. Mire, como nada, ¿verdad? Ya va una. Let me see. No hay más. Okay. One more. Eso. Esa es la actitud. Ese jet. Mire. Así, ¿verdad? Como que. Okay.
Thank you. Ahora, we're gonna call the attendance. And here we go, Adilton. Adilton Danilo. No. No, ¿verdad? Alba Carolina. Here I am, teacher. Thank you. Alba Iris. Me dijo que va a estar de allí, por ahí. Thank you. Álvaro Mauricio. Present, teacher. Thank you. Ana Cristina. Present. Thank you. Ana Georgina. Ana Janet, sí, ¿verdad? Ana María. Present, teacher. Ana Janet. Sí, ok. ¿Y Ana María? I am here. Ok, thank you. De los que estoy seguro, sí, yo le pongo de una vez. Ok, Carlos Alexander. Carlos. No. Diana. Present, teacher. Thank you. Elmer Giovanni. Present. Thank you. Emma Débora. Present. Thank you. Erika Alejandra. Present. Thank you. Eva Margarita. Present, teacher. Thank you. Fátima Saraí. No está Fátima. Okay. Present. Oh, sí está. Ok, ya arreglamos entonces. Let me see. Genesis. Abigail. Present. Thank you. Joanna Stephanie. Presente. Thank you. Julio César Tobar. Present. Thank you. Julio César Vaquis también. Sí, a él sí lo recuerdo. Liliana Rosemary también. María Araceli. I am here, teacher. Thank you. Melissa Daniela. Present. Thank you. Mercedes. Present. Thank you. Mercedes. Present. Thank you. Miguel Alejandro. Present. Thank you. Miriam Marisela. No. Roxana Stephanie. No. Si se reporta alguien, me avisan. Roxana Yanira. Present, teacher. Por supuesto, ahí está. Yedmi también, Yedmi. Present. Con sus peculiares audífonos. Muy bonitos. Yolanda Yamilet. Present. Thank you. En Zulma. Present, teacher. Okay, my friends. So here we are, 1 week. ¿Cómo se han sentido? Vamos bien, vamos regular, hay algunas cositas que hay que mejorar. Vamos bien, solo ayer tenía una, no me quedó muy claro las preguntas que hizo. Ayer, del do y el dos. Ah, el do y el das. Vamos a ver si enviamos un tutorial por ahí, ok, para expandir la explicación. A veces te necesita más de una. O gracias. Un tutorial, una explicación más amplia para poder comprenderlo mejor, ¿ok?
Ok, de mi parte, pues yo me he sentido muy bien, me siento muy bien y pues I only wish you a happy weekend and see you next week, ok? Have a nice weekend, okay. See you. Good night. Have a nice weekend. Bye. Gracias. Buenas noches a todos. Bendiciones. Que todos estén bien. Bye. Eat pupusas en cola champán. Okay? Del maestro. Gracias, gracias, gracias. Sí, muchas gracias. Coman siempre, coman, échenle, ok? Happy red. Goodbye. Good night. Goodbye. Good night.